lo tengo que decir primero porque... ¿Por aquí? No, hoy estamos celebrando el Día Internacional del Chef. Llama, pero ya va, te voy a decir algo. Nosotros brincamos, bailamos, cantamos y Ángel está así. Quedó en shock. Mi Ángel Lozano, estamos celebrando este día tan especial para ti. ¿Todo bien, Mendoza? Aquí no ha pasado nada. Miren, estamos celebrando, disfrutando desde los fogones junto a nuestro querido chef, Ángel Lozano. Que está junto a Benito, apellido Camelón Chaparro. Ay, qué bueno tenerlos aquí. Muy bien. Tremendo. Buenos días, mi amor. Hola, ¿bailaste? Qué bien. ¿Sí? Qué chévere. Buenos días, alegría. ¿Y ayer, el día de ayer fue un día feliz? Sí, amigo, fue un día feliz. Día del cumpleaños, celebrando la vida, pero hoy estamos acá para celebrar la gastronomía exquisita que así hoy. Así es. Y hoy tenemos unos pinchos morunos. O sea, es que una de las características de, sobre todo en la zona de Marruecos, okay, es ponerle una cantidad bastante alta de comino. Entonces eso se aliña, en este caso vamos a hacerlo mixto de carne y pollo, lo vamos a aliñar un ratico con un poquito de laurel también, le vamos a poner pimentón rojo o lo que es tipo páprica, okay, lo mataremos un poquito y después montaremos los pinchos, simplemente pinchos pequeños que les va a servir a ustedes que hagan en casa como un pasapalo, lo van a tener ahí guardadito. ¡Ay, qué delicia! Vienen invitados y tú pones tus pinchitos. Me gusta. Y bueno, con una, de repente, una guasacaca o con otra salsa. Morunos, dijiste. Morunos. Sí. Oye, bueno, los pinchos morunos llevan 300 gramos de pollo troceados, 500 gramos de carne de res en trozos, un pimentón verde cortado para pinchar, un pimentón rojo cortado igual, también aceite, dos hojas de laurel, comino, sal y pimienta. Así ¿Tú le pones el laurel dónde? ¿En qué momento? El laurel aquí está. ¿Ok? Es para macerarlo un poquito. Ok. Claro, al llevar un poquito, siempre vamos a poner un poquito de aceite para que haya un poquito de líquido, para que le dé. Claro. Ok, y entonces ya con eso lo vamos a aderezar un ratico y después montaremos enseguida los pinchos. Aquí tenemos ya nuestros palillos para montar esos pinchos. Una pregunta muy importante con respecto a esto, y sé que todos están viendo en casa. La voy a poder probar, porque siempre que me toca Amorcito Corazón, lo pruebo. Es una gran pregunta el día de hoy. No, lo que puedes es probarlo un poquito antes. Ah, bueno, lo iré a comer crudo. Ah, yo viene Jorge, ¿no? Bueno. Mira, me uno a eso, Ángel Lozano, porque de verdad yo he probado desde que comenzamos el programa como 3 veces. Y sí, eso me gustó. Y además que siempre te pasa que cuando estás probando, de repente te llaman para otro sitio. Es verdad. Amorcito Corazón. Nosotros felices de leer esas cartas. Claro. Pero uno puede ir comiendo mientras habla. Okay, pero vamos a empezar. Vamos a hacerlo en dos bols para que así tengamos allá la carne y aquí el pollo, ¿ok? Perfecto. Entonces, es bien sencillo, no es nada complicado. Llevamos el punto de sal y ya lo colocaremos un poquito de aceite. Y todo eso lo alinearemos de forma que le va a dar mucho sabor. ¿Ah, yo? Para que le ponga el comino. ¿Seguro? A tu gusto. ¿Estás seguro, Benito? Él no sabe lo que hace. Tengo que aplicar lo mismo que tú me aplicas. ¿Estás seguro, Benito? No, es que él no sabe lo que tú haces. Venga. Yo con el comino que le he agarrado un cariño. Claro, está bien. Ay, ¿cómo te digo? ¿Cómo te digo que hasta un poquito más le puedo echar, verdad? Isabela, demasiado. ¡Ay, Benito habla! ¡Benito, hablaste! Aquí tienes también el pimentón rojo, ¿ok? Okay. Es suficiente. Ok. ¿Sí? Vamos con... ¿Le coloco de una? Después de eso, ¿qué se le pone? La sal la pones tú. Un poquito de sal. Ok, ¿la sal yo la pongo, sí? Sí, ay, Dios, no vamos a comer hoy, pero bueno. Ahí es suficiente. Mira, amiguito. Vente con la sal. Okay. La sal, ¿no? Bueno, tomen buena nota, que primero nada, es laurel, enseguida... Pimentón rojo, un poquito de sal ahí. ¡Bello! ¿Cómo que? No, pero un poquito más de sal. Ah, ajá, no sal. Así, ¿no? Aquí voy, así está bien, Ángel. No, a ver. Eso creo que es mucho. Muchacha, me vas a hacer que se me suba la tensión. Sí, sí. ¿Sí? Yo voy a terminar sufriendo la tensión por culpa de Isabela, nada más para que sepan. Es suficiente. Nada más para que sepan. Ok. Bueno, eso vamos a ponerle un poquito de aceite más yo para bañarnos. Yo que se iba a comer hoy. Nunca comemos por tu culpa. Ay, eso está bien. Muy bien. Ay, ok, vamos con el pollo. No, a ver, no, yo creo que ninguno va a moverse. Ahí tenemos el pollito. Estoy en Palacios. Eso estamos aquí echando cuentos con nuestro camarógrafo. Yo sé que eso. Ok, ahora lo mismo, la misma dosis, un poquito de comino. Ok. Ok. No, y sabes que eso es una de las cosas que yo más disfruto de la cocina cuando estoy acompañado. Me gusta cocinar yo. Un poquito menos.
pero... Ahí, ah, porque bien. El pollo lo absorbe mucho, sí, más, ¿no? Absorbe más, que la, sí, carne. Entonces, pero este, me gusta echar cuentos con todos los que están alrededor. Ahí, está bien, está bien, está bien. Ahí sí, el pollo lo absorbe más. Ahora un poquito de pimentón rojo más, molido. Una carne más tierna. Y el punto de sal. Y ya con eso le pondremos un poquito más de aceite, lo dejaremos reposar ahí unos minutos. Vente. Rápido, sencillo, facilito. Sí. Ya, después, bueno, lo que tiene que tener es hacerlo en una, o bien en una sartén grande, o bien simplemente si tiene una parrillera de este estilo, pues le va muy bien. Ok, esa es la técnica. Bueno, eso es suficiente. ¿Dónde? Vamos a dejar ahí que se repose. Ahí está bien. Ahí está prendiendo. Muy bien. Mira, menos sal. Esto está espectacular. Espectacular. Siempre debes recordar que hay que ahorrar la sal. Ok. Ok. Ángel, qué maravilla poder estar contigo hoy y celebrar el Día del Chef. O bueno, cocineros, ¿verdad? Porque es que yo siento que el que cocina ya es chef. Ya chef, sí. Claro. Bueno, feliz día para ustedes, chicos, para Ángel, para Benito, para todas las personas que nos están viendo y se han tomado muy en serio el oficio de la cocina, de crear, de desarrollar sabores a través de sus platos. A ustedes, besos y abrazos. Lamentablemente uno no te cocina tan bien. Pero bueno, uno logra resolver, Leo, y afortunadamente aprende acá con Leo, por con aquí José Andrés dice que no, porque no todo el que cocina es chef, haciendo referencia a Isabel. Ay, de verdad. A mí, Isabela cocina rico, a mí me encanta el cereal. ¿Cereal? A Isabela se le quema hasta el agua hervida, imagínate tú. Sí, Ángel. Ahora sí, vamos a ponernos serios. Mira, acá. Mira, unos pinchos morunos, es lo que estamos aprendiendo a preparar el día de hoy, una receta que a mí me parece que es súper práctica y además muy saludable. Ángel, cuéntanos un poco qué... Que al principio lo que hicimos fue como macerar un poquito, en ese caso la carne, el pollo, pusimos laurel troceadito. Esto, los pinchos morunos tienen la facultad de que es realmente un poco alto el punto de comino y de pimentón rojo que lleva, ¿no? Okay. Después el toque de aceite de oliva, el punto de sal, y ya con eso tenemos suficiente para hacer unos pinchos chiquiticos, podemos congelarlos. Ok. O sea, en bandejitas. Los preparamos bandejita, y los congelamos. Claro, y tú tienes una visita que viene de improviso y lo vas a hacer rápido. Qué buena idea, claro, tienes razón, Ángel, siempre, bueno, ya cuando se está acercando el fin de semana, siempre hay un plancito que sale de repente y esto es una excelente opción. ¿Y si me comentabas que el comino y qué otro... El comino y el pimentón rojo molido, dulce, en okay, este caso. Es lo que lo hace... Le da el sabor, claro, porque el comino... Especial. El comino es fabuloso para darle ese sabor y sobre todo así como es en Marruecos, que lo hacen y... Este pincho que lo tienen por todos lados. Qué bello, mira qué colorido está. Señor director, por favor, regáleme la toma de nuestro fogón, de nuestra plancha, para que en casa puedan ver lo precioso que se ve. Mira qué bonito, si tiene los ingredientes, vamos a colocarlos en pantalla. Mira este que preparé yo, que está por acá. Pon otro más, que hay bastante. Ajá, perfecto. Termina de hacerlo. Bueno, está bien, lo haremos, Ángel, con todo el gusto del planeta, vale. Sí, bueno, tú en esta mañana, Angelito, nos regalas... Es exquisito. Bueno, lo propones con yuquita, también lo podemos acompañar con papitas sancochadas. En realidad lo traje porque todo el mundo le gusta comer yuca. O sea, puede ser con papitas, puede ser... No sé, yo hasta solo, si no hace falta tampoco comprar algo. No es necesario. Una ensaladita también al lado. Okay, en la parte del montaje, para colocarlos necesitamos un palillo de estos palillos. ¿Un nombre en específico? No, son palillos para pinchos. Palillos para pinchos y ustedes ahí, bueno, ponen a volar. Los hay más largos y más cortos. O sea, quiere hacer un pincho, lo que es una brocheta. Ok. Y es más grande y lo que es los pinchos son un poquito más pequeños. Me parece bien. ¿Qué alternativa tan maravillosa nos regala Ángel Lozano Chef? Hoy los está haciendo mixto de carne y pollo. Usted puede prepararlo con la proteína de su preferencia. Yo los amo de esta manera, Ángel. Yo siempre que hacemos pinchitos en la casa, los preparamos mixtos. Pero sabes que no le había incluido el comino. Tienes que incluirlo. Lo voy a incluir. De repente, no tanta cantidad como yo le puse, un poquito menos, pero sí ponerle... Yo le podría colocar, no sé si de repente ya cuando se vaya a colocar, un toquecito de picante, algún picantico ahí que le pueda terminar de dar un sabor y eso va a depender de cada persona. O lo pone opcional. O se le pone opcional. Hay un trío musical que se llama Los Morunos también. Qué bien. O sea, que Los Morunos representa sabor por donde se vea, bien sea en la comida o con los sabores musicales. Ya tenemos otra bandeja que está en el horno. Sí, ¿okay? Sí. Ya están listos, pero los dejamos ahí para que se mantengan el calor. ¿Okay? Y además, estos pinchos son perfectos para un compartir. ¿Sabes? Tienes una reunión en casa. Eso es lo que estaba comentando, que también podemos
congelarlo y tener unos cuantos temas. Un día nos dedicamos a hacerlo. Claro, un día completo te dedicas y tienes ya tus raciones. No, 2 horas que podemos. Sí, exacto, un ratito. Tampoco es que lleva tanto trabajo, pero sí es importante macerarlo. Claro. Ángel nos comentaba que es importante macerar la carne y el pollo. Chef, yo siento que también la cocción del pincho tiene que ser bastante minuciosa, ya que el pollo tiene que estar bien cocido. Por eso fíjate que yo al final lo hemos llevado al horno, tiene baja temperatura, y lo dejamos ahí que terminen de cocinarse la parte del pollo. Okay. Sí. Ángel, o sea, el horno es la garantía de que la cocción sea perfecta. Así es. Ok, aquí sellamos, ¿cómo decimos sellamos? Pero, mira, yo utilizando aquí términos gastronómicos, ¿no? Me veo interesante, ¿cierto? Sellamos y cocinamos, sí, pero si es necesario, aunque, por lo menos... sellar es más que nada, lo que se dice, creo yo, es arrebatar. Es como si fuera un muchacho, tú lo vas a pasar por ese azúcar también. Ok, perfecto. Tú lo sellas para que no salga la sangre. Ángel, una pregunta. ¿Sabes qué? Hoy es el día del chef y me gustaría saber qué te llevó a ti a cocinar para el mundo, porque eres un chef internacional. Bueno, yo realmente a mí siempre me gustó esto. Y desde chamo. Te lo he comentado, el otro día alguien me entrevistó. Yo decía que desde muy pequeño a mí me gustaba diferenciar los sabores, todas esas cosas, de cómo cocinaba mi mamá. Mi mamá era valenciana, de España, el sitio de los arroces. Por eso me hice arrocero. Sí, tú eres experto en arroces. No, arrocero, pero no de la fiesta. Pero no arrocero. Bueno, aunque ciertas condiciones aplican. Estamos de regreso con más de Portadas al Día y compartimos con ustedes esta receta triunfadora que nos preparó Ángel Lozano el día de hoy. Ángel, unos pinchos por uno que vamos a acompañar con esta guasacaca. Vale, usted también, vale. Qué bien, me gusta bastante el traje. Que hoy es mi día del chef. Hoy es el día del chef, vale. Saludos a todas las personas que se están incorporando. Pon un poquito para allá, Leo. Lo ponemos al tanto. Hoy, 20 de octubre, se celebra el Día Mundial del Chef. Y nosotros hoy, Mario y yo y todo el equipo de Portadas al Día, tiene el honor de compartirlo en la mesa con Ángel Lozano. Vamos a pasarle un pancito ahí, si quieres. Ajá, por acá. Es momento de compartir. Un pancito por acá. Uno menos un pancito. Exacto. Ok. Nosotros hoy aprendimos a preparar. No sé si aprendimos tanto. ¿Quieres yuca, Leo? Quiero yuca, la verdad es que sí. Mira, rico, unos pinchos morunos, ¿ok? Que los vamos a acompañar con una yuca sancochada. Puede ser yuca frita, puede ser yuca como... Primero solo, el primero se come solo. Ok. Los demás, okay, ¿verdad? Vamos a probarlos solo. Ok, vamos entonces a probar estos pinchitos que están acá. Fácil de prepararlos en casa. Venga. Está buenísimo. Esto sabe vino, mira. No, me ha primero. Cesario, te va a guardar, tranquilo. Uno espera y una feria. Vamos a comer pincho. La verdad es que uno lo puede preparar. Me parece que es una manera muy buena de poder reinventar la tradicional parrilla que uno siempre tiene en la casa, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso, Ángel, de lo que hicimos hoy para poder tener esta receta. Tienen la boca llena Ya va. Disculpe, es que todos tienen... Están evidentemente degustando la receta y se les va a complicar un poco hablar. Por eso yo los pienso apoyar, chicos. Con seño. No, en serio. Hacemos seño y tú no probas. No, mira, hoy Ángel, en el Día del Chef, pues decidió complacer a toda la audiencia con esta rica receta de Marruecos, además, donde el comino es el protagónico. Usted le pone un poquito más de comino al que está adecuado a cocinar generalmente y esto le va a dar un toque muy particular, que es ese que está disfrutando Leo y Mario junto al chef Ángel Lozano. ¿Listo, chicos? ¿Tragaron? Ya, ¿sí? Estamos listos. Adelante. Ahora sí, Ángel. Ahora vamos entonces a hacer un repaso para las personas que nos... Bueno, amigos, vieron que lo primero que hicimos fue un poco macerar, en este caso la carne y el pollo por separado. Le pusimos un poquito de laurel troceado porque es la forma que dé sabor el laurel, hay que trocearlo. El punto de comino alto, el punto de sal, que lo puso Isabela, y después... No, pero quedó buenísimo. Sí, quedó bien, el punto de sal quedó perfecto. Después ya saben que lo que hicimos fue añadirle el comino en una proporción alta, ¿ok? Con el comino y el pimentón rojo molido dulce, o sea, lo que le llamamos páprica. Una vez que ya dejamos eso macerando, lo que hicimos fue montar los pinchos donde se va intercalando el pimentón rojo, el verde, la cebolla. Vamos alternando en la forma que quieran, ¿no? Normalmente los primeros hay que hacer todo igualito, pero después, bueno, el colorido es importante, del verde, la cebolla, el rojo, y simplemente llevarlo a una plancha o una sartén que usted utilice que sea antiadherente, ponerle unas goticas de aceite que lleva también a la hora de macerarlo y, bueno, cocinarlo hasta el punto que a usted le gusta y que le gusta la carne un poquito menos hecha,
o más hecha, según el gusto de cada uno, el pollo sí que cocina lo más. Y bueno, sí, tiene que estar bien cocido. Así es. Y ya bueno, yo creo que el mejor aliño, el mejor aliño que uno puede tener en el momento que se va a sentar a comer es el hambre. Así y es. La verdad es que en este momento, hambre te tenemos y nos vamos a disfrutar estos pinchos. Ángel, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Yo no sé si para un chef puede ser sabroso celebrar el día del chef cocinando o que le cocinen a él. Bueno, sea como sea, que a ti te guste. Ya uno se acostumbra a cocinar y no. Entonces es mejor cocinar que no que te cocinen. Qué listo, muchas gracias por acompañarnos.